Este 20 de abril, los expertos de la OCDE han presentado el estudio sobre innovación en Costa Rica. Es un estudio importante, aunque no es un estudio del proceso de adhesión, es un estudio que viene a complementar de manera muy directa y muy frontal tanto los análisis de política en ciencia y tecnología como los análisis de evolución del país en materia de la economía digital. Los resultados del estudio son claros. El país debe mejorar la visión, el país debe poder asignar los recursos adecuados, tanto en lo público como en lo privado, a la innovación. El país debe trabajar en mecanismos que permitan compensar la gran fragmentación que tiene la gobernanza para poder implementar una gobernanza correcta de la innovación. Y el país tiene además que poder hacer que la innovación sea el eje de su mejora productiva. Esa es una de las áreas en las que, particularmente en materia de comercio exterior, este estudio tiene un gran impacto. Es un estudio que tiene impacto para el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones en su área sustantiva de trabajo, pero tiene gran impacto para el Ministerio de Agricultura, para el de Economía, Industria y Comercio, para el de Trabajo, para el de Educación, para el Ministerio de Comercio Exterior y otros, porque nos permite básicamente ver, primero, la transversalidad de la innovación. Segundo, la complejidad de la gobernanza de la materia y la necesidad de que cada uno de nosotros, de manera complementaria, podamos construir juntos esa gobernanza, dedicar juntos los recursos y poder entonces conducir este tema de una manera distinta y renovada de como lo hemos hecho hasta ahora. Quiero felicitar al Ministerio de Ciencia y Tecnología por su trabajo en esta materia y al apoyo de la OCDE y, muy importante, del gobierno del Reino Unido, quien nos ha facilitado recursos y una serie de apoyos para poder conducir este proceso.